¿Cómo están? Vamos a ver lo que dice aquí. Características del texto. Las características del texto presentan partes importantes del cuento de una manera diferente. Puedes usar ciertas puntuaciones, como los puntos suspensivos, la raya y los dos puntos, podría indicar que el texto que sigue es importante. También puedes usar diversas clases de tipografía que pueden hacer énfasis o indicar un título, por ejemplo, la letra negrita, mayúsculas, letra bastardía, grande, pequeño y en color. Estos son elementos gráficos. Son visuales como fotos, ilustraciones, dibujos, diagramas, mapas y globos del diálogo, que ayudan a explicar ideas en el texto. Por ejemplo, aquí hay dos personas platicando. Este visual te ayuda en saber que hay dos personas platicando. Puede ser una mujer y un hombre, y aquí tienen burbujas con palabras adentro. Y aquí tienen un mapa que representa dónde está localizado cada edificio, por ejemplo, la plaza, la casa de Nikki y un campo de béisbol. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Estos son mensajes de texto entre dos personas. Y este es como un cuento. Les voy a leer que dice un cuento. Ja, ja, ja. Aquí dice, oye, Martín, ¿qué haces? Mire cómo utilizaron abreviados. En vez de escribir la palabra que, se escribe Q-U-E. Palabras abreviadas, ¿ok? Aquí dice, ¿qué haces? Hola, Clara, nada. Otra vez aquí. ¿Qué pasa? Estoy leyendo la tarea de mañana. Entonces, cada vez que la persona utilice una palabra abreviada o un símbolo, les voy a dejar saber. Yo igual usó un símbolo que significa igual. En vez de escribir igual, puso este símbolo. Yo igual, pero hay algo que no entiendo. ¿Quién es Sarón? Es la mascota de Abeza, tonto. Al principio del cuento dice que es un dragón y que es su mascota. Hay que leer la selección y escribir una idea para otro cuento con una mascota inusual. Cierto, hablando de mascotas, mira esta foto de mi gato Raymond. ¡Ja, ja, ja! Aquí puso un emoji. ¡Qué bonito! ¿Cómo lo llevaste al espacio? Y aquí puso otro emoji. Es una aplicación que descargó mi mamá. La puedo usar para convertir a cualquier mascota o persona en un astronauta, un vaquero o un futbolista. ¡Qué divertido! No escribió la palabra completa, pero quiso decir ¡qué divertido! Volviendo a la tarea, no se me ocurre ninguna aventura graciosa. No me siento nada creativa. Y por eso le mandaste un mensaje a tu mejor amigo para que te ayudara. No, te lo mandé a ti. Broma. Ja, ja, ja. Bueno, el libro es un texto de fantasía, pero yo prefiero los cuentos realistas. Me gusta cuando los escritores pueden transmitir ideas por medio de tramas y personajes reales. Nadie tiene un dragón de mascota de verdad. Tienen gatos con traje de astronauta. Ya regreso. Me llama mi mamá. Ok. Raymond se subió al armario de la cocina y tuve que bajarlo ofreciéndole una golosina de hígado. Hígado. ¡Buah! Y aquí puso otra carita. Ja, ja, ja. Ese emoticono expresa a la perfección lo que piensas de las golosinas de hígado. ¿Y cómo se subió ahí arriba? Creo que tiene alas secretas porque siempre llega a los lugares más altos de la casa. Ja, 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 es un gato volador. Oye, un momento.
No puede ser. Sí, puede ser. Es una idea para el cuento, Las aventuras del gatito espacial. ¡Miauravilloso! Podría ser una crónica de una gata que salta tan alto que se lanza al espacio. ¡Sí! Y aterriza en Planeta Ratón en busca de aventuras. ¡Ja, ja, ja, ja! Martín, te quiero mucho. Tengo que irme. ¡Adiós! ¡Thanks! ¡Espera! ¿Y la idea para mi cuento? Ok. Esta fue una conversación entre dos amigos a través de mensajes de texto, ¿verdad? Y como vieron, cuando dos personas se mandan mensajes de texto, no utilizan o no escriben las palabras completas. Usan palabras abreviadas y también pueden utilizar emoticonos. Entonces, después de que veas este video, no se te olvide hacer la actividad de hoy. ¿Ok? Adiós.